La Loca y Agumian, was released in Spain in May, just almost a year ago. And the reaction of the public was quite positive. At the beginning, not so many people went to watch the film. It was not a good weekend because it was the first weekend that we have like good weather in a long time. So the people went to the beach or to the mountain. But then the people started to talk about the film. I am talking about the Basque Country because the film is in Basque language, and in the Basque Country it worked like quite well because at the end it was like 8 weeks in the cinema, so for us it was like quite enough. And in Spain was different because as I said, the film is in Basque language, so we have like some problems to release it like in many places. So finally we could release it in Barcelona and in Madrid, where they spent like three weeks, and that's it. So it has been like a limited release, and the people, I think that they like the movie, but maybe we need to make more promotion to get to more public, but to more audience. Para nosotros, o sea, cuando leímos el primer guión de John Garaño, era un poco asustar, ¿no? Nos daba un poco de miedo a ver cómo íbamos a ser capaces nosotros de desarrollar una historia pues donde los protagonistas a priori estaban tan lejos de nosotros, ¿no? Pero bueno, decidimos un poco recurrir a sentimientos universales, ¿no? Sentimientos que todo el mundo pueda tener independientemente de su orientación sexual o de su edad, ¿no? Entonces, esa fue la manera un poco de acercarnos a la historia, ¿no? A partir de sentimientos universales. Y para nosotros ha sido muy positivo, después cuando se ha estrenado ya la película, ver que gente muy alejada de esos perfiles también se acercan y nos dicen, pues igual un chico de 25 años que es heterosexual, igual nos viene y nos dice, pues me he sentido muy identificado con Ashun, ¿no? Para nosotros eso nos llena de satisfacción. Y del mismo modo también nos llena de satisfacción el ver que se te acerque una señora a lo mejor de 70 años y te diga, me he sentido muy reflejada, yo he vivido una historia muy parecida, ¿no? Entonces, para nosotros, esos dos, o sea, conseguir captar la atención y llegar a esos dos públicos tan diferentes era muy importante, ¿no? Los actores eran casi lo más importante. Cuando leímos el guión ya vimos que era, en la primera versión ya veíamos que era una película de personajes y que el éxito o el fracaso de la película iba a depender de conseguir a los actores adecuados, ¿no? Y no era fácil porque en el País Vasco no hay muchos actores de 70 años que puedan defender estos roles, hacer estos papeles en euskera, ¿no? En vasco. Es complicado porque tienes muchos actores más jóvenes de 60 años, pero pocos actores, ¿no? Mayores de 70, posiblemente, pues porque en la época de Franco tampoco se hablaba vasco, entonces, bueno, pues no tienes muchos actores, digamos, de esa edad. Pero bueno, empezamos a hacer un casting en profundidad. Ashun, la protagonista, Itziar Aizpuru, vino al primer casting. Le conocíamos de que había hecho... empezó a actuar con 60 años, pero bueno, había hecho ya telecomedias, soap operas. Y bueno, decidimos hacerle el casting y al principio ella no nos gustaba por los papeles que había hecho previamente, pero luego vimos en el casting pues que entendía muy bien el personaje y que lo podía hacer. Y el personaje de Maite, bueno, la actriz María Sumpagoaga, vino como en el quinto o sexto casting y realmente ella no había hecho absolutamente nada hasta entonces delante de una cámara. Había estado actuando durante 2 o 3 años en un grupo de teatro amateur, pero era la primera vez que se ponía delante de una cámara, ¿no? Pero nos gustó mucho su frescura y nos gustó la química que había entre ellas, ¿no? Porque había otras actrices que también a lo mejor lo hacían bien, pero al ponerlas juntas delante de una cámara, pues no había química entre ellas, ¿no? Y finalmente, pues así formamos, digamos, esta pareja. Y por otro lado, el personaje de Juan Mari, que para nosotros es casi como un tercer protagonista, ¿no?
Él tiene algo más de experiencia, él ha sido doblador, ha hecho algún papel secundario en alguna película, y realmente es que tampoco teníamos muchas más opciones, pero aparte vimos que entendía perfectamente el personaje y creemos que le da al personaje del marido una humanidad y una profundidad pues que el personaje necesitaba, ¿no? Kaixo, Turineko ikusle guztiei, guretzako plazer handi bada festival honetan egotea, eta, bueno, pelikula ikusi badezute espero gustatu izana, eta ikusi ez dezutenei, ba, ea posible ez zuten beste momentu batean ikustea. Mila esker festivalari.